buenas tardes, buen jueves para todos. Arrancamos otra edición de Visión Interior en este jueves 29 de abril ya. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricky. Bien, la verdad que bien. Con un poquito seguramente de eco me escucho, pero bien. 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 Bien, comenzando, como vos bien decías, con mucha información. Hoy los destacados no tiramos, ¿pero por qué? Porque son destacados de noticias muy importantes, Luis. Noticias que tienen que ver con el COVID-19, noticias que atañan al interior justamente de la provincia, porque podemos decir que ha explotado el virus en localidades menos impensadas. Localidades como Cruz de los Milagros, que hablábamos hasta hace un tiempito atrás con su intendenta, y nos contaba los preparativos, los festejos para lo que iba a ser ahora en junio. Ellos festejan en junio y hacen un reconocimiento en realidad a los grandes héroes de Malvinas, a estos luchadores. Pero hoy Cruz de los Milagros tiene un gran problema. Es un lugar chico donde hay un brote de coronavirus. Esquina también, otra localidad donde ha reventado este virus que sigue siendo de manera mundial la pandemia. Hay números que están preocupando en la situación epidemiológica de toda la provincia. En Capital, bueno, Capital es algo un poquito más lógico, ¿no? Y aparte tenemos instalaciones, los centros sanitarios acá tienen instalación como para poder apañar los daños y atender a los pacientes con COVID. Pero en las localidades del interior han derivado mucha gente para acá y ellos han reportado muchos casos. Exacto. Hoy han disminuido los casos en Capital. Pero lo tenía por acá recién, se me fue. Las cifras de hoy. Búsquelo mientras, asusten. Búsquelo. Pero para la gente que está viendo en el interior, porque el programa sale en todo el interior, no se enojen, por ejemplo, cuando mi compañero Luis Gutiérrez dice que es lógico en Capital. Muchos te dicen del interior, ¿por qué es lógico en Capital? ¿Por qué es lógico? Porque todos los transportes que vienen de otras provincias, de otros países, es el epicentro, es aquí, Capital. Después sí tenemos, el jueves pasado veíamos con Marcos un mapa donde veíamos en el interior de la provincia, por ejemplo, la zona de Bellavista, la zona de Montecaseros, que otra vez está complicada, que son lugares que sí, es lógico también porque se mueve el transporte. Pero Cruz de los Milagros, esquina, por rebrote, por fiestas clandestinas, eso ahí está la preocupación. Ahí realmente uno dice, ¿qué está pasando en el interior? Sí, veíamos nosotros comunicándonos en un grupo, en el grupo que tenemos del programa, veíamos un video de un testimonio de una doctora, emocionante realmente porque desde la parte del personal médico es como que están frustrados y no entienden qué es lo que está haciendo la gente, o mejor dicho, sí saben muy bien qué es lo que está haciendo, pero no entienden por qué no lo dejan de hacer para mermar un poco los contagios, porque la situación se está volviendo cada vez más crítica. Después de Capital, hoy en el parte de este jueves de hoy, Mercedes, Montecaseros y Curuzú Coatía son los más complicados, digamos, en números. Pero todas las localidades están muy parejas e incluso asombran, como vos decías, las de las localidades más pequeñas. Y vos hablabas bien de esta médica doctora de Montecaseros. Hacia allá vamos, vamos a ver este informe y también este relato. La verdad que nos está asustando un poco. Esa es la palabra. Para mí, susto. ¿Por qué? Porque vemos que no se está comportando como se comportó el brote de enero y los otros brotes pequeños que hemos tenido el año pasado. Nosotros siempre estábamos defendiendo a nuestros viejos, y voy a decir viejos en forma muy cariñosa, a nuestros ancianos. Hoy ya no solamente tenemos que proteger a nuestros ancianos. O sea, yo les pido más responsabilidad, que tratemos de cuidarnos entre todos, que lo venimos diciendo desde marzo, porque esto no es nada nuevo, que tratemos de que no nos toque. Porque cuando nos pasa en carne propia, no podemos esperar que nos pase en carne propia para darnos cuenta de lo que está pasando hace un año. Este es el momento de que Montecaseros se tiene que quedar en su casa, tratar de ir una sola vez a la semana a hacer las compras, tratar de no ir al banco, tratar de no llevar al nene al fútbol, tratar de quedarse en casa todo lo que podamos. Nosotros no podemos estar esperando que el presidente, que el intendente, que el gobernador nos dé pautas, porque nosotros ya sabemos cuáles son las pautas.
La verdad que a mí personalmente no me preocupa si nosotros tenemos 200, 300, 500 o 1000 COVID positivos, 1000 pacientes positivos. A mí, en este momento, lo que a mí me agobia es los pacientes que nosotros estamos metiendo en la ambulancia y mandando a Corrientes. A nosotros eso es lo que nos duele. Es muy feo tener que poner uno, dos o tres pacientes en una ambulancia y mandarlos a Corrientes. No se pueden despedir de sus familiares. Gracias. Discúlpenme. Lo que yo les pido es que no se pongan en nuestros lugares. No. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Y tratamos de darle la mejor onda al paciente que se va. Y le decimos que lo esperamos. Y nosotros sabemos que muchos van a volver y muchos no. Porque sabemos, según nuestra estadística, que si hay 20 personas en el campaña, 4 o 5 se pueden quedar y no volver más. Y ese puede ser mi papá, mi marido, mi suegra, mi hermano. Y yo creo que esa situación no es linda para nadie. La palabra de la doctora Claudia Sosa. Sentidas, muy sentidas. Muy, muy sentidas. Lo que decía ella, como argentinos y correntinos, que somos bastante tercos también, hijos del rigor, hasta que no nos pasa, hasta que no nos toca de cerca, nos roza la bala o nos pega directamente, no escarmentamos. Exacto. Y la verdad que es una pena tener que llegar a extremos como esos. Y pasa en Monte Caseros, pasa en Capital, pasa en toda la provincia, en el país, y está pasando en el mundo. Pero lo triste es que no entendemos, lo triste es ver a una persona de la salud hoy graficado en la doctora Sosa, hoy. Pero así como la doctora Sosa, hay miles, miles de personas que están laburando las 24 horas del día para pelear a esta pandemia, para que aguantar a que llegue esta solución. Y muchos, muchos y miles también, y siguen de fiesta, hacen lo que quieren. Si te dicen no hagas, lo vas y lo haces, porque parece que es así. Uno no lo está diciendo de manera dictatorial, el dictador, no, lo está diciendo por tu bien, por el bien de la familia, por el bien del amigo, para que no sucedan estas cosas, pero lamentablemente sigue sucediendo. Y sucede también, y ya lo adelantábamos al principio del programa, en Cruz de los Milagros, una localidad que está cercana a Santa Lucía, en lo que es el departamento de La Valle, donde, repito, hablábamos con la intendenta hace un mes atrás, ni eso. Sí, menos, menos. Y vamos a tener a que viajar otra vez y para seguir hablando del mismo tema. Porque es esta segunda ola la que está azotando a todo el país y está azotando sobre todo al interior de la provincia de Corrientes. Viajamos hasta Cruz de los Milagros también por problema de pandemia. Hasta Santa Lucía, que está sufriendo un rebrote por un contacto con Cruz de los Milagros. Exacto. Que había apañado un poco la situación del COVID. Viajamos hasta Santa Lucía, esta localidad correntina. Hasta ayer teníamos dos pacientes, dos casos activos, todos los demás eran recuperados, y tuvimos la afluencia de casos desde la localidad de Cruz de los Milagros. ¿Por qué? Porque esas personas que resultaron ser positivas luego de haber sido testeadas en Cruz de los Milagros, se nos cargó a nuestro parque, porque esas personas viven acá en Santa Lucía y van y vienen a Cruz de los Milagros por cuestiones laborales. Entonces tuvimos 14 casos más que sumarlos a la localidad de Santa Lucía. O sea, doctora, el movimiento vecinal que hay entre Santa Lucía, La Valle, Cruz de los Milagros,
hizo que el virus circule entre esas tres localidades. Exactamente, es así. Es así que ayer tuvimos 20 casos acumulados a la ciudad de Santa Lucía. Tuvimos esos 20 casos. Sí, con la Valle también hay mucha afluencia, pero hasta el momento no tuvimos casos de personas que fueran hipotadas en la Valle y cuyo domicilio corresponda a Santa Lucía. ¿Y ustedes los tienen que atender? ¿El hospital de Santa Lucía lo tiene que atender? Sí, sí. En realidad estamos trabajando de manera conjunta y colaborando con la sala, digamos, de Cruz de los Milagros, porque hay mucha relación entre las personas que viven acá y trabajan allá. Inclusive nosotros estamos aislando a todos esos contactos estrechos de los casos positivos, a los demás contactos, los estamos hisopando, los estamos monitoreando telefónicamente, todo un trabajo en conjunto por pertenecer todos al Ministerio de Salud Pública. Doctora, teníamos conocimiento incluso que... teníamos conocimiento incluso de que después de que surgió el brote en Cruz de los Milagros, habían varias personas que trabajan en esta localidad, digo, en el municipio de esta localidad, que son de Santa Lucía. ¿La situación de ellos cómo es? Sí, es así. Trabajan, efectivamente, es la intendente de Cruz de los Milagros. Y viven en Santa Lucía. Y por cuestiones laborales, están acá con su familia también. Y están monitoreados desde Salud Pública de la localidad de Santa Lucía. Aislamos a todos sus contactos, como te dije anteriormente, y los seguimos monitoreando. Y también nos realizamos los hisopados correspondientes a las personas que están acá. O van y se hisopan en Cruz de los Milagros, o vienen y los hisopamos acá. Colaboramos con ellos en ese sentido, ¿viste? Porque a su vez están viviendo en Santa Lucía. ¿Esto le crea sanitariamente a ustedes algún inconveniente? O sea, desde el Comité de Crisis de Santa Lucía, que supongo que usted lo integra como directora del hospital, ¿hicieron algún tipo de recomendación para, no sé, restringir este tipo de movimientos? Sí, Cruz de los Milagros se encuentra en fase 3. Entonces, a todas las personas desde el Comité de Crisis de Santa Lucía, del cual también formo parte, a todas las personas que provengan de fase 2 y de fase 3 tienen que presentar una declaración jurada desde la policía de la localidad que constate el motivo por el cual ingresan a Santa Lucía así diariamente. El motivo laboral es uno de ellos, por ejemplo, pero que vengan de paseo, de fin de semana, todas esas cosas para restringir un poco la movilidad, ¿no es cierto? No está prohibido el ingreso ni la movilidad, pero sí restringirlo de cierta forma. Muy bien, escuchamos entonces la palabra, el testimonio de lo que está sucediendo en Santa Lucía, en el departamento de La Valle, cómo también fueron sucediendo los casos en Cruz de los Milagros, como también en otros sectores. Pero vamos a otro lugar de la provincia, vamos hacia Tatacuá, porque está sucediendo algo muy extraño, podríamos decir, algo muy raro que llama la atención, y es que el intendente Sergio Ramírez, de la localidad de Tatacuá, no estaría presentando los balances correspondientes de la municipalidad. Vamos a hablar con la persona que denuncia este hecho, estamos hablando del concejal César Anderson. César, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, César pertenece al Frente para la Victoria. ¿Cómo está, César? Contanos cuál es la situación, si es correcto la afirmación que he dicho recién. Así es, de marzo. Yo te explico que el pasado de junio, el 9 de diciembre, el intendente se lleva a su cuarto. Bien, vamos a tratar de...
organizarnos y vamos a tratar de recuperar la comunicación, porque la verdad que estábamos compartiendo la palabra del concejal César Anderson, pero lo escuchamos con dificultad, Luis. Sí, vamos a tratar de reintentar la comunicación, porque es un tema que, bueno, ha pasado en otros municipios, sí. Y es en algunos municipios a veces, dependiendo de la gestión, moneda corriente, que es lamentablemente es lo que está pasando, pero queremos tener la palabra porque este hecho ahora sucedió, tiene antecedentes hasta este punto, que es el que queremos llegar ahora a actualizar, porque pasó a la justicia. Exactamente. Las primeras palabras que decía recién el concejal del Frente para la Victoria, César Anderson, y se lo pudo escuchar un poquito, desde el 2019 que viene sucediendo esto. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación, porque es un tema importante, para que la comuna de Tatacuá, llegamos hasta Tatacuá con Ñandecable, que está desde Bellavista, distribuye para todo el centro de la provincia, llegamos hasta Tatacuá para que todos ellos puedan saber también esta historia, porque muchas veces uno hace su ritmo de vida, se levanta, se va a trabajar, lleva a los chicos al colegio, a los que le toca la burbuja de la semana, si tiene que hacer los quehaceres de la casa, hacemos los quehaceres de la casa, y seguimos el día a día. Y muchas veces no nos enteramos de estas situaciones que son importantes, porque estamos hablando de dinero. Y cuando hablamos de balance, hablamos de dinero. De dinero que debería ir dirigido a obras públicas, uh-huh, para el beneficio de las comunidades, en este caso de la localidad de Tatacuá, del municipio de Tatacuá. Vamos a ver si retomamos la comunicación. César. Buenas tardes, concejal. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, ahora sí, César. Volvemos de cero entonces y nos contás el relato. Mira, les comentaba, ¿no es cierto?, que yo soy un concejal electo en la elección de medio término, hace 2 años y medio, el 2 de junio. Asumí el pasado 9 de diciembre del 2019. El intendente Sergio López ya llevaba para ese entonces, ¿no es cierto?, la mitad de la gestión, ejecutándola. Y no han presentado balance en los 2 primeros años. Ya la concejal, ¿no es cierto?, que yo, en mi lugar, ya ha hecho, ¿no es cierto?, había pedido a la justicia, ¿no es cierto?, un amparo por en reiteradas oportunidades también solicitaba, ¿no es cierto?, como concejal, los balances y los informes de ejecución presupuestaria al ejecutivo, y no hubo respuesta. Y lo mismo pasó, ¿no es cierto?, en lo que va a mi gestión, digamos, cada 3 meses presento las notas al consejo, al intendente, para que presente los balances, y no hay respuesta. Entonces, tras reiteradas pedidos que se hizo por parte de la oposición al ejecutivo, ¿no es cierto?, decidimos solicitar a la justicia que intervenga, porque no puede ser que pasen estas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la respuesta? No sé si me escucha. Concejal, sí. ¿Cuál fue la respuesta en las anteriores oportunidades que habían pedido el balance al intendente Sergio Ramírez? Nula. Directamente no responde el intendente, no responde nada. Pero César, a todo esto, la comunidad está enterada, se está enterando ahora. ¿Cómo toma también la comunidad esta noticia? Y mirá, esto es nuevo para nuestra localidad, porque nunca se habló, nunca la dirigencia política también, nunca conversó, ¿no es cierto?, abiertamente de cara a la sociedad sobre estas situaciones, nunca se habló, nunca se tocó el tema, la palabra balance para los tatacuaseños y las tatacuaseñas directamente. Es algo nuevo, es algo que la gente le llama la atención, sobre todo a los más jóvenes, y la verdad que la sociedad, ¿no es cierto?, venía siendo parte también y venía tomando conocimiento sobre nuestra actividad como concejal de las notas, ¿no es cierto?, que veníamos presentando al intendente para solicitar, porque gracias a Dios hoy existen las redes sociales y siempre se comparte y se le comenta a la gente, ¿no es cierto?, a través de los distintos medios, ¿no es cierto?, de las actividades que veníamos llevando, y por lo tanto la gente de Tatacuá está al tanto de estas cosas. Y ya, permitime que te comente
algo muy importante. La gente de Tatacuá, ya en la elección de medio término, decidió votarlo por primera vez en la historia. Hoy, la localidad de Tatacuá, la municipalidad de Tatacuá, está cumpliendo 34 años desde su municipalización. Hoy, el día de hoy, nuestra localidad, nuestra municipalidad cumple 34 años de su independización. Nosotros dependíamos de la localidad vecina de Tabaí. Exacto. Nosotros hace 34 años, el día de hoy, que estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, nuestra independización. En 34 años siempre el ejecutivo, siempre el intendente ganaba las elecciones de medio término. Hace un tiempo, cuando la concejal opositora dio a conocer a los ciudadanos que el intendente no presentaba los balances, la gente decidió votar a la oposición en la elección de medio término del año pasado, durante el año pasado, perdón, ya apoyando, ¿no es cierto?, el pedido de los balances al intendente. César, para que... No sé si me explico. Sí, perfecto. Para que toda la gente que está observando ahora el programa, la comunidad de Tatacuá también, vaya sabiendo, ¿tienen un estimativo de cuánto se maneja por año de este balance fantasma que el intendente nos está presentando? Estimativo. Mira, y es estimativo porque nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que se maneja en Tatacuá, porque nunca directamente, ni siquiera nómina de personal, directamente ningún tipo de información nos han permitido acceder a los concejales de la oposición por parte del Ejecutivo. Nosotros calculamos estimativamente, porque consultamos con otras localidades y averiguamos, un monto estimativo de 3,5 millones por año, por mes, perdón. Bien, bien. César Anderson, concejal de Tatacuá, la última, y continuamos nosotros y te dejamos continuar con tu actividad. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la causa? La justicia le solicita al intendente de la localidad que brinde un informe en un término de 8 días, dando respuesta, ¿no es cierto?, al pedido que yo como concejal solicito a través de la justicia. Así que en 8 días estaremos teniendo respuesta por parte del Ejecutivo. Perfecto. Vamos a seguir el caso, César Anderson. De acá a 8 días, una semana más, volveremos a retomar y ver si presenta o no algún tipo de balance, alguna explicación el concejal Sergio Ramírez. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a ustedes por visibilizar esta situación, que es muy importante hacerlo ver. Bien, César Anderson, concejal de Tatacuá, mostrando algo que, como bien lo decía Luisito al principio de la nota, parecería ser moneda corriente, pero es algo que está totalmente mal. Algo que llamaba mucho la atención también es, decía el concejal, no sabemos ni cuánto es la nómina. Ni un estimativo, no tenemos información, ni siquiera acceso a la información por ser concejales de la oposición. También maneja como su billetera Sergio Ramírez, entonces. Esto es solamente parte, sabe él lo que entra. Esto es parte de la grieta que también, bueno, se hace presente en las localidades incluso más jóvenes, porque exacto, 34 años está cumpliendo hoy Tatacuá de ser municipio. Bien. Vamos a una pausa. Vamos. Hacemos un cortecito y ya volvemos con más información. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Desde Osacra te seguimos cuidando. Presentamos Osacra Virtual, nuestra nueva aplicación de autogestión.
Es rápida, es fácil y te permite gestionar todos los trámites desde cualquier lugar y cuando lo necesites. Obtenerla es simple. Descarga Usacra Virtual en tu celular desde el Play Store, en cualquier celular con Android. Regístrate, completa tus datos y ya está. Ahora desde tu celular podés descargar tu credencial digital, consultar tu última factura, tramitar solicitudes de reintegros, presentar certificados, consultar deuda y descargar el cupón de pago para abonar por todos los medios disponibles. Con la nueva app Usacra Virtual, gestiona todos tus trámites cuando quieras. Para más información, llámanos al 0800-345-2627. Usacra, nosotras te cuidamos. Escenografías, pero la misma pasión. Hombres y mujeres que dedican tiempo y dinero a una pasión inexplicable, sin buscar nada a cambio. El club es mi casa, básicamente. Creo que va a ser el lugar donde siempre voy a terminar. Te digo que tengo 73 años y estoy feliz con hablar. Donde estuvimos no es un club, es más que un club. Segundo bloque, ya de Visión Interior, ha pasado el tiempo volando como este mes también. Dios mío. Y ahora volvemos a viajar por un caso que es muy preocupante, la situación de Esquina. Una situación bastante particular, de un hecho muy particular que tiene que ver con una fiesta clandestina de este fin de semana. Que ha desatado muchísima polémica, pero también muchísima preocupación, porque se han detectado entre los asistentes casos positivos, primero uno, después dos. Bueno, hay toda una situación, o sea, en un local, en un bar muy conocido de la costanera esquinense, y ahora vamos a informarnos un poquito más sobre eso. Exactamente, tenemos la palabra del fiscal de allí, estamos hablando de Silvestri. Sí, digamos, continuando con el expediente y la causa abierta de oficio por lo sucedido el fin de semana pasado, digamos, que fue tuvo estado público. Hoy de alguna manera se cierra la primera parte del expediente, que es la resolución dictada por el tribunal. Uh-huh. Esta resolución implicó una doble sanción al propietario de dicho negocio, que implica por un lado la clausura por 60 días y una multa pecuniaria, que deberá ser abonada en el plazo de 30 días. Uh-huh. Doctor, esto vienen ya reincidiendo, si va mal caso, por eso se lleva a cabo esto, sabiendo lo que estamos viviendo en la provincia, en el país, con el tema del coronavirus. Sí, en realidad la causa principal, fundamental, es el riesgo al cual se somete a toda la población en el marco de esta pandemia, y en ese sentido sí es cierto, esta persona tiene antecedentes varias,
actas labradas en el mismo sentido, así que es una de las causales y de los fundamentos. ¿Se van a continuar con algún otro lugar que también vienen abriendo así las noches, o sea, la nocturnidad del fin de semana? Absolutamente, es un acuerdo, es un consenso que tenemos con el sector administrativo del municipio, quien deberá controlar la nocturnidad, establecer las actas de constataciones pertinentes, y este tribunal va a obrar en consecuencia. Asimismo, la justicia provincial ya tomó cartas en el asunto y va a seguir trabajando en ese sentido para limitar al máximo estas infracciones y, en algunos casos, delitos que se están cometiendo. La Policía de Seguridad de la provincia también está conteste en el mismo sentido. Recién hicimos la clausura de este local y, bueno, con la apoyatura también de la Fuerza de Seguridad. Doctor, ¿hay otros locales, otros negocios que se van a clausurar de la misma manera? Yo no puedo adelantar eso. Yo necesito tener las actuaciones administrativas o, eventualmente, la apertura de expedientes de causas de oficio cuando toma estado público, y se determinará al final del procedimiento. Eso, digamos, no puedo aseverar cuáles van a ser los resultados de eso. Pero ya sí, se va a seguir trabajando en función de limitar al máximo la concentración de personas, la circulación de personas a altas horas. En ese sentido se va a trabajar. Muy bien, escuchamos entonces la palabra del juez de falta. Estábamos hablando del doctor Alberto Silvestri, pero para ahondar más en el tema, vamos a dialogar con un colega de allí, de la localidad de Esquina, Jerónimo Vega. ¿Nos escuchás? Ricardo Sandoval, Luis Gutiérrez, te saludan. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Ricardo. Un placer saludarlo y, por supuesto, a cada uno de los oyentes de allí, de Corrientes Capital. Contanos, Jerónimo, ¿cuál es la situación hoy de Esquina después de lo que ha pasado en el fin de semana, que reventó ahora, pero seguramente venía sucediendo desde que abrió este bar, me imagino? Desde que abrió este bar siempre hubo problemas, nunca se pudo ajustar al reglamento municipal, nunca se pudo ajustar al pedido del comité de crisis del municipio, nunca se ajustó a la ordenanza y luego resolución municipal, cuando pedían que trabajen únicamente hasta las 3 de la madrugada. Entre una cosa y otra pasaban hasta las 4 y la excusa perfecta era que los clientes no se querían ir, que no le podían pedir que abandonen el lugar. Después, cuando en Esquina estaba habilitado únicamente hasta las 0 hora, ellos pasaban siempre entre 1:30 y 2 más de lo permitido. Uh-huh. Un local que, cuando tenía capacidad de personas que estén en el lugar, unas 100, siempre convocaba unas 150, 200 personas. En este tiempo le pidieron la distancia social y que haya 2 metros entre mesa y mesa, no más de 50 personas, y uno pasaba por el lugar y había mucho más de 100 personas, de 200 personas. Uno podía observar que estaban todos sin barbijo, que ya lo último compartían todo, desde el mismo vaso, de estar todos juntos, de armar sus propios grupitos. Fue varias veces con la intervención municipal a pedirle que cierren, a pedirle que por favor desalojen un poco a la gente. Siempre venían de problema en problema, hasta que el último fin de semana que pasó, había mucha gente en el lugar, y un vecino de allí, de la zona, esto nos confirmó el comisario mayor Héctor Montiel, se acercó hasta la fiscalía personalmente. Allí hizo su denuncia, dejando nombre, apellido y número de DNI. El fiscal de turno toma la decisión de ir personalmente, acompañado de la policía, y observan
lo que le manifestó este vecino. Fue así que ordenó a la policía que haga cerrar el local. Esa noche cerraron y gran parte de las personas que estaban allí se fueron sin dejar ningún tipo de registro, es decir, nombre, apellido, un número de contacto o domicilio. Fue así que el día lunes el Hospital San Roque de nuestra localidad envió un comunicado de prensa a los medios pidiendo por favor a todas las personas que estuvieron esa noche que no se vayan a trabajar, que no vayan a la escuela y que se comuniquen a un número telefónico para ser hisopado. Este fue el día martes y la información que nosotros estamos manejando, ya hay varios positivos, personas que estuvieron en el lugar. Si uno observa el parte oficial de coronavirus de la provincia de Corrientes, el día de hoy esquina tiene 23 nuevos casos, por la cual no hay ninguna duda que 20 son personas que estuvieron en este boliche. El día de hoy nosotros estábamos en vivo con el programa comunicándonos cuando nos llega un mensaje que el Tribunal de Faltas del municipio de Esquina toma carta en el asunto y decide cerrar por 60 días este bar y multar al encargado del evento del fin de semana. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar en vivo y en directo desde el lugar con el doctor Alberto Silvestri, que es el juez de falta de Esquina. Jerónimo, para poner en contexto y también para informarnos, ¿quién es el dueño del lugar? Esto está muy confuso. Lo único que se sabe hasta el momento es el dueño del edificio del lugar, que es de apellido Estrugo. ¿Tiene algo que ver con gente del municipio de Esquina? ¿Cómo? Si tiene algo que ver con la esta persona dueña del lugar, ¿tiene algo que ver con la municipalidad de Esquina? Con seguridad, no. No, bien. No. Bien. Sí, el municipio de Esquina, como a otros lugares comerciales, le brindó todo. Por ejemplo, el municipio le permitía para que puedan trabajar, porque detrás de quien alquila este lugar comercial hay empleados. Entonces, para que se genere fuente de trabajo, esto yo también averigué esta mañana, el municipio permitía que corten la avenida costanera para que haya mayor cantidad de mesas y sillas en un espacio mucho más amplio para mantener fuente de trabajo para las personas que trabajaban en el lugar. Bien, Jerónimo, contanos la última. ¿Cuál es la situación de ahora en más y cuándo se van a saber los nuevos hisopados? Recordando y contándole también a la gente que está viendo el programa que desde la municipalidad tuvieron que llamar, convocar a las personas a que vayan a hacerse el hisopado voluntariamente. Exactamente, hay un pedido por parte del Hospital San Roque de nuestra localidad y piden por favor a todas las personas que estuvieron el último fin de semana en este lugar que se comuniquen al 3777-52-6455 para que deje su nombre, apellido y le dan un turno para ser hisopado. Lo que me estaban comentando esta mañana fuentes oficiales que de varias muestras que han hecho en la jornada de ayer, 20 aproximadamente son los positivos de personas que estuvieron en este lugar. Pero piden, por favor, la ayuda y la responsabilidad de las personas que estuvieron allí para que se acerquen, para que llamen a esta línea telefónica. Y la idea es hisopar a todos antes del día viernes. Perfecto. Perfecto. Jerónimo Vega, muchísimas gracias por esta nota completísima, como cada vez que salís con nosotros. Vamos a estar al tanto de lo que pasa en Esquina, te mandamos un abrazo y vamos a seguir de cerca el tema. Muchísimas gracias, le mando un abrazo y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Impresionante las imágenes que estábamos viendo, Luis, porque son imágenes
que uno tiene en la retina hace 2 años atrás. Podrían ser tranquilamente, te iba a decir, de un verano todavía enero 2020. No, total. Son de ahora, del fin de semana pasado. Miren, esas son imágenes del fin de semana pasado en Dublín, boliche céntrico, ahí en Costanera, en esquina. Estamos hablando de la localidad del sur de la provincia. Impresionante, impresionante las imágenes. La gente bailando, algo que no se ve hace mucho. El amigo tomando el pico, porque ni siquiera un vaso tiene. Exactamente. Gente amontonada. Me animo a decir que hay más de 100 personas. Ahí, como bien lo decía nuestro colega Jerónimo Vega, son imágenes impresionantes. Uno por ahí dice, no, muchachos, esto es una imagen de archivo. No, es del fin de semana pasado. Esto es esquina ahora. Y tenemos que volver para acá porque la realidad es otra. La realidad es hoy, jueves. Esa es la imagen del fin de semana. La imagen de hoy es el parte de cuántos son los contagiados. Bien lo decía Jerónimo, 20 personas son del lugar que estuvieron en el lugar. Es lamentable. Lamentable. Y bueno, tenemos el contraste, ¿no? Las palabras de la doctora Claudia Sosa de Montecaseros y esta realidad. Que bueno, vos que estás en tu casa, sacá tus propias conclusiones. Vamos a la pausa. No nos quedamos quietos, seguimos con las notas o vamos a la pausa. Creo que viajamos ahora hasta la localidad de Alvear porque el gobernador Gustavo Valdés ha inaugurado obras de infraestructura escolar, pavimentación y ha anunciado otras también. Vamos con la nota. Aquí en la localidad de Alvear, anunciando inicialmente dejar a nuevo 2 establecimientos muy importantes aquí de la zona. Sí, bueno, la escuela 406 y la escuela Mamerto Acuña, que son las que estamos trabajando. Así que un gusto, ¿no? Estamos invirtiendo grandes sumas de dinero. Ahora estamos ya trabajando en la Mamerto Acuña. La otra vamos a estar arrancando ni bien podamos, ni bien terminemos la Mamerto Acuña ya con la otra obra, con una inversión cercana a los 70 millones de pesos, así que bueno, un gusto. Gobernador, obra número 30 y obra número 31 a inaugurar. Sí, estamos con 30 obras, bueno, quedan 66 más para seguir inaugurando, para seguir trabajando, igual es mucho lo que tenemos que seguir invirtiendo, pero bueno, hay que comprender también la situación en que estamos. Pero espero que pronto pueda pasar esta situación de pandemia. Tenemos que seguir por el camino de la vacunación, que es lo que nos queda, ¿no? Una batería de obras acá en la costa del Uruguay inaugurando. Bueno, tenemos muchas. Inauguramos 13 cuadras con el intendente, que era de marzo aproximadamente. Después, bueno, ahora ya con 3 cuadras más, con clubes deportivos, con iluminación, luces LED, inversión en infraestructura educativa, también en el hospital, así que bueno, haciendo un trabajo importante. ¿Le ayuda a los emprendedores aquí y también en esta zona del río Uruguay para las demás jornadas? Bueno, se está trabajando siempre con emprendedores porque lo que queremos resaltar es el ejemplo del esfuerzo individual para salir adelante y queremos darle con una herramienta, un empujón a toda esa voluntad que es la inquebrantable para construir el futuro de todos. Volvemos de Alvear y ahora... Sí, ahora pausa. Descansamos un poco. Respiramos. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Desde Osacra te seguimos cuidando. Presentamos Osacra Virtual, nuestra nueva aplicación de autogestión. Es rápida, es fácil y te permite gestionar todos los trámites desde cualquier lugar y cuando lo necesites. Obtenerla es simple. Descarga Osacra Virtual en tu celular desde el Play Store, en cualquier celular con Android.
Registrate, completa tus datos y ya está. Ahora desde tu celular podés descargar tu credencial digital, consultar tu última factura, tramitar solicitudes de reintegros, presentar certificados, consultar deuda y descargar el cupón de pago para abonar por todos los medios disponibles. Con la nueva app Osacra Virtual, gestiona todos tus trámites cuando quieras. Para más información, llámanos al 0800-345-2627. Osacra, nosotras te cuidamos. Muy bien, último bloque entonces en Visión Interior. Saludamos a toda la gente, canales que nos toman día tras día, fin de semana tras fin de semana. Ellos sabrán en qué horario después aparecemos nosotros por ahí, pero saludamos a cada uno de ellos, saludamos a Empedrado, saludamos también a la gente de Santo Tomé, saludamos también a la gente de San Cosme, estamos en San Roque, Virasoro, vamos también con los amigos de Curuzú TV, andamos por ahí. Paso de la Patria, en canal número 5. Saludamos a Toña de Cable, que desde Bellavista va recorriendo el centro de lo que es nuestra gran querida provincia de Corrientes, San Cosme, ya lo he dicho, en el canal 8. Así que gracias a todos ellos que semana tras semana toman el canal, toman el programa Visión Interior, y sin ellos también la información no fluiría. No llegaríamos a los rincones del interior, a los que sí llegamos para recolectar la información, las noticias para que todo el territorio provincial esté al tanto de lo que pasa. Exacto. Ahora volvemos a tocar la educación, uh-huh, y la salud. Indefectiblemente, todo en esta situación de pandemia, todo está linkeado con la salud, no se puede separar. Va a haber una reunión de los ministerios, de las aristas de salud y educación, para hacer un balance sobre las clases presenciales, que recordemos desde su inicio en Corrientes no se han interrumpido. Estoy hablando acá de Capital y en algunas localidades del interior tampoco, a pesar de los casos que se han dado y de los brotes de COVID en algunas localidades, han decidido mantener el curso de las clases presenciales, la semipresencialidad o presencialidad cuidada, como se le denomina también, por burbujas y bueno, tiempos intermitentes en la presencia de las aulas. Por esto escuchamos al doctor Julio Navias. Sí, así es. En la tarde de ayer, como parte del acuerdo que nosotros teníamos firmado en el inicio del ciclo lectivo, un compromiso establecido incluso por acta con el arco gremial, de hacer un seguimiento
Cuando se tomó la decisión de comenzar con las clases presenciales, ayer nos hemos reunido con la presencia incluso de integrantes del Comité de Crisis del Ministerio de Salud Pública, la doctora Angelina Bobadilla, la directora de Epidemiología, la doctora Claudia Campias, que también integra el Comité de Crisis, con el arco gremial, para tratar, dentro del marco del observatorio de seguimiento de clases presenciales, lo que tiene que ver con intercambio de información respecto de cómo marchan las clases presenciales, por un lado, y cuáles son los indicadores, cómo marcha la pandemia en nuestra jurisdicción provincial. Lo que hicimos primero fue hacer una puesta en común de los datos que nosotros tenemos relevado a través de la plataforma establecido con el Consejo Federal y el Ministerio de Educación Nacional, que una plataforma que se llama Cuidar Escuelas. Esa plataforma establece un mecanismo de carga a través de los directivos de cada una de las escuelas, donde van cargando los datos de los establecimientos escolares y en aquellos casos que se hayan presentado casos positivos, sospechosos tanto de docente como de estudiantes. Como le decía, hicimos una apuesta en común, hicimos un análisis entre todos, y bueno, despejamos algunas inquietudes y algunas preguntas del arco gremial. Subsecretario, a 9 semanas de la presencialidad cuidada aquí en Corrientes, ¿qué le plantean los gremios? El planteo simplemente era justamente evacuar algunas inquietudes, conocer algunos datos más específicos de primera mano, contando con la posibilidad de establecer este diálogo directo con la directora de Epidemiología, sobre algunos casos que se dan, algunas situaciones en algunas de las localidades del interior, que lógicamente tanto al arco gremial como a nosotros, como a toda la sociedad, le interesa, le preocupa y necesita tener información para despejar justamente cualquier duda, ¿no? Y bueno, y con respecto a aplicación de protocolo, lo que tiene que ver a veces con criterios, aislamiento de burbujas y esas cuestiones un poco más técnicas, ¿no? Así que tuvimos la oportunidad de hacer un diálogo que la verdad que fue franco y fue muy, muy, muy esclarecedor, tanto para nosotros como para los referentes gremiales, para de alguna manera llevar un poco de tranquilidad a la comunidad educativa. Y bueno, ratificar entre todos la continuidad de este trabajo de seguir sosteniendo las clases, como decimos, la escuela segura, ¿no? La escuela cuidada. Muy bien, llegamos al final, Luisito Gutiérrez. Pisamos los últimos minutos que nos quedan, bueno, de un programa que ha sido bastante intenso, con mucha información, con muchísimos contrastes también, de las realidades que estamos viviendo en todo el territorio provincial, algunas lamentables y otras, bueno, que aportan, ¿no?, al avance quizás de la comunidad en la provincia, pero es lo que está pasando. Exactamente. Agradecemos a Marcos Gómez en la producción, siempre trabajando, llevando y trayendo la información. Sebastián Álvarez, como siempre también, en la dirección del switcheo. Nosotros llegamos hasta acá, pero retomamos y renovamos esta invitación para encontrarnos otra vez el jueves. El jueves, próximo jueves a las 17, y si no puedes ver el programa en vivo o querés ver las distintas notas por separado, ya están cargadas en la lista de reproducción de Visión Interior en el canal de YouTube de Canal 5 TV. Podés ir, tipeás, buscás, encontrás, porque 5 TV es así. Exacto. Hasta el jueves que viene.